Yo estaba en el Pato Amarillo, en este hotel, y estando en la piscina me soltó allí. Y hay un segundo que yo giro y veo a alguien que se parece tanto a mí. Que entonces grito y digo, Manuela, Manuela, hay un niño que es igual que yo. Manuela, cuando se da cuenta que realmente estaba mi hermano, que yo no lo sabía, me saca de la piscina y me lleva a mi casa. Y después lo volví a encontrar a los 20 años. Yo acababa de llegar de Suiza, estaba en una universidad americana y hacían una fiesta de todas las universidades. Y entonces, pues en la barra, llego y pido una copa y otra vez de nuevo, el codo que me roza es el de un chaval, y entonces pues yo lo miro y vuelvo a tener la misma sensación que en esa piscina. Y lo miro y digo, pero no puede ser, es igual que yo. Y claro, me vino ese recuerdo. Entonces salí en busca de un primo mío y le dije, oye, ahí hay un niño igual que yo. Pero él sí me contestó y él me dijo, es tu hermano.